En Yesenia, en el sur del Líbano, las cicatrices de la guerra están por doquier, pero los peligros abundan aún bajo la tierra. El área está llena de municiones sin detonar. El hermano de Joseph murió tras pisar una mina. Desde entonces, un grupo de ayuda asiste a la familia dándoles 200 gallinas, alimentos básicos y hierbas para cultivar. Hago unos $1,000 por año. Uso el dinero para pagar la educación de mis hijos. Esa es la prioridad. Las camionetas del grupo de asistencia van de granja en granja, ayudando a las personas con heridas de guerra, como Abu George, quien recibió una bala en el pecho. A George le dan semillas. Luego, este envía su producción a la cooperativa del grupo, que se encarga de venderla. En total, unas 254 familias reciben ayuda del programa. Cerca de 1.000 personas se benefician directamente del proyecto, pero también tenemos los empleados del proyecto y la gente que se beneficia indirectamente, apicultores y granjeros que usan nuestros servicios veterinarios, entre otras cosas. La tienda del grupo emplea familiares de las víctimas de minas, una bendición en una región donde abunda el desempleo. Este trabajo fue una gran oportunidad para mí. He trabajado aquí 6 o 7 años. Y más empleos están en camino. La cooperativa ha comenzado a producir queso y su negocio de huevos orgánicos es el más popular del país.